Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo episodio de Jurassic World Evolution. Y vamos a seguir aprendiendo las cosas que tenemos que hacer del videojuego, los tutoriales y todas esas cosas, que todavía quedan muchas cosas por ver. Así que vamos a continuar. Nos quedemos. Llegar a los beneficios por tanto, vale. Eso en seguridad. Luego suelta a dinosaurios. Tengo que saltar a tres dinosaurios nuevos. Vale, nos quedemos por ahí, a ver. A ver, ¿teníamos dinosaurios nuevos? No. Este es uno nuevo, pero hay que sacar su huella, por así decirlo. Así que vamos a ver lo que hay por aquí. Bueno, esto lo vamos a extraer. Y vamos a abrir una expedición. A ver si encontramos algo nuevo, cualquier historia. Y nos vamos a ir a España. A ver qué encontramos. Un calor que no vea, macho. Qué calor que hace. Voy a poner hasta un ventilador más. Que hace una calor que es imposible. Ah, esto no tiene batería ahora. A ver. Aquí. Y que no venga el edificio. Lo que no sé si se va a escuchar en el micro. Así que lo pondré por aquí más o menos. Cerca rota, ¿dónde? No, no, que se escapa. No, no, puede ser. Bueno, vamos con el Land Rover. Bicho.
Recibido. Obteniendo activo. Vale, me dicen que ha muerto un animal. Oh, no ha muerto. Ha muerto un tiranosaurus. Hostia, qué pena. De esto. ¿De por qué ha sido la muerte, eh? Amenaza de dinosaurio. Uy, que se ha escapado otro. Me cago en la leche. ¡Oh, loco! Tarea recibida. Madre mía, pues es que se me ha escapado. Transportando activo. Solicitud de reabastecimiento recibida. No hay ADN y tampoco hay ADN. Vamos a extraer esto y a extraer esto. Y vamos a enviar otra expedición. América la llevamos, a Canadá. Aquí la vamos a llevar. En camino para recoger el activo. Y muerto, pues no vamos a hacer nada. No sé, a no ser que con el coche pueda hacer algo. Pero creo que no voy a poder hacer nada. Está muerto. Seca rota, ¿qué me estás contando, macho? What? Solicitud recibida. Solicitud recibida. Vamos a reparar. El activo ha sido transportado. Solicitud de recogida de activo. Recogida de activo. Mira, ¿dónde le corto? Hay que recoger un activo.
placer de trabajar. A eso lo llamo yo entretenimiento. El activo ha sido recogido. Activo en el aire. En camino. Transporte completado. Pero, yo tengo subido a planificación de equipo. Es uno de los que permite asignar una tarea adicional a equipo de guarda. Aceptando solicitud de reabastecimiento. Vale, podemos montar un restaurante. Aquí está. Cerca ruta, otra vez, no me jodas. Atendiendo solicitud de reparación. Macho, se copan todo. Entendido. Que poner, que vaya, le pongo, a no se me escapen. Vamos a obtener el activo. Bueno, a ver si me dejan trabajar, coño. Esto no se vende por nada y este, pues, es lo mismo, macho. ¿Cómo busco nuevos animales? Vamos a ver. Expediciones. Hace falta más centros de expediciones. Todavía no puedo hacer esta misión porque necesito otra isla. Transporte en proceso.
carnívoro, ya veo. Esta vez, un aceratosaurio. Tiene unas espinas distintivas a lo largo de la espalda y un cuerno afilado en la cabeza. Justo las cosas con las que no te gustaría toparte por ahí a solas o en grupo. Entrega completada. Pero lo que es que podemos... no tiene ADN 100%. Vale. Vale, ahí tenemos 5. Aquí, vale. Mira, hombre, mirador, carnívoro. Ha salido algo que podría ser interesante. Y es lucrativo. Vale. Me gusta. Tenemos 2 Keratorus. Sí, ¿no? Sí, tenemos 3 incluso. Así que vamos a echarle una foto que nos piden. ¡Oh, qué fotaca! En reparación. ¿Un bicho? ¡Que se me ha escapado uno! ¡Loco! Añadiendo tarea. Atendiendo alimentador. A 20 pavos también, ¿no?
Recogiendo activo. Ya, coño, vete un tiro. Madre mía. Ceratus. Vale. Perdón, me he equivocado. Me he equivocado de animal. No te he dicho yo que vaya a buena comida. Vamos hacia el alimentador. El tránsito ha comenzado. Patrullando la ciudad, patrullando la ciudad, cada día, cada día, patrullando la ciudad. A ver. Se ha completado la entrega. Por lo que yo sepa, está todo de, casi todo desbloqueado. Pues explorar más. Porque no me he dejado ninguna sin mirar, ¿no? Vamos a la reparación. Confirmado. No le pincha ni uno, macho. Pincharé que se duerma.
Ahora lo ha dado. Sí. Lo ha dado. Ahora sí. Recibida solicitud de recogida de activo. Millones ya tengo, macho. Ahora sí, ahora vamos a coger un coche y vamos a intentar hacer una motica. Amenaza, ¿por qué? Si está dentro. Se acerca un cambio de clima. Toma. Dios, 17.000 pavos. Bonita foto. No sé muy bien de qué es esta foto. Y no sé si quiero saberlo. Esas fotos cumplieron su cometido. Bien hecho. Velocidad de incubación. Uy. No, macho. No hay problema. Reparación en camino. Solicitud de reparación recibida. Confirmado. No hay problema. Equipo en marcha para la reparación. Vamos a recoger el activo. Siempre es un placer trabajar contigo. Obténganme un 60% del genoma de un dinosaurio. Quizás el genoma viable podamos crear un espectáculo novedoso para los visitantes. Llegará su tiempo de desarrollo. Vamos a quitarlo todo. No sé muy bien qué es un genoma exactamente, pero si es nuevo,
Me gusta. Y bien, ¿es nuevo? ¿Sí? Pues con eso me vale. Reparación informada. Transmisión. ¡Ole! Sí, la zona C, más conocida como Isla Muerta. Una isla recién desarrollada. Se puede decir que el nombre es bastante apropiado. Incluso tiene su gracia, la verdad. Información de casa sobre... Tormenta tropical abre los rumbos de emergencia y protege a los visitantes de la tormenta peligrosa. Gestión y UTA y equipo de gestión y crisis en el parque repara daño producido a la tormenta asignando tareas a los equipos de guarda de la UCA. Enfermedad pero invierte investigación de cura. Ir a la isla. Tengo que quedarse aquí. Vamos a ir a la isla. Por si hacer frente a criaturas prehistóricas no fuese suficiente, en la próxima isla, Isla Muerta, podrías sufrir frecuentes fenómenos meteorológicos. Ya sabes, tormentas, condiciones climáticas extremas, esas cosas, de vez en cuando. De vez en cuando, dice. Como puedes ver, el clima en esta isla puede ser un poco temperamental. Lo primero que querrás hacer es arreglar cualquier daño que esta tormenta haya causado. Deberías usar un equipo de guardias para que el parque vuelva a estar operativo. Ah, y no te olvides de cerrar los refugios de emergencia cuando sea seguro. Los visitantes no gastarán su dinero acurrucados en un búnker subterráneo. Oh, sí. Debe haber sido una gran tormenta. Parece que a menudo el mal tiempo... es un precursor del mal comportamiento de los dinosaurios. Si crees que todo está conectado, el llamado efecto mariposa, y yo lo creo, dicho sea de paso, un pequeño cambio es todo lo que hace falta para derribar las fichas de dominó que conducen a la conducta violenta de los dinosaurios. Y no hay cazamariposas lo bastante grande para detenerlos. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. 各位先生女士，作为预防措施。Señoras y señores, lamentamos los inconvenientes que hayan podido experimentar en nuestra reciente gestión de eventos anómalos. Está todo salvo y salvo. Sano y salvo. Por lo que estoy viendo, las abejas no son electrificadas.
Ni hay comida ni nada, ¿no? Vamos a poner un hotel. Vale, de no estar listo para ser incluido en el parque natural Sierra de no sé qué. Falta que vengan trenes. Señoras y señores, ¿tienen hambre, José? Visiten el nuevo restaurante de comida rápida. Veo que has criado una Triceratops. Puede que ahora sea mona, pero eso solo durará una semana, más o menos. No, no. He criado. Pues bueno, a ver si subimos un poco de dinero, que estamos un poco tiesos. Vamos a ver el nuevo animal. Mira qué guapo, ¿no? Que esos cuernos tienen a los lados. El Huayangosaurus, otro miembro de los estegosaurianos.
Ya tengo dinero. Ponerle a no. Esto vale 150.000 pavos. Uf. Vale, coches tenemos. Lo que no tenemos es UCA. El UCA no hay. $400.000. Esto sí que lo vamos a poner, porque me protege lo que es los sistemas. Electricidad. La oportunidad llama a tu puerta. No me gusta cuando se va la luz. Bueno, eso lo vamos a apagar por ahora. A ver si es. Vamos a hacer bonito ahí. Si sumo a 500.000 hago otra central eléctrica. Yo creo que si ponemos una tienda de regalo aquí al final de cuando se van todos, va de puta madre. Desactivamos esto. Desactivamos. Ganamos un poquito de pasta. Y bueno, ahora lo activaré.
Me ha dado una vuelta con el coche. ¿Pero me ha ido a la playa? Oh, qué putada, tenía que dejarte, tío. Una putada, te tenían que dejar que fuera por el campo libre. Vale, se supone que ningún apagón en 4 minutos. Se supone que en 4 minutos va a haber un apagón de los gordos. O sea, va a haber una tormenta o cualquier historia que le va a hacer todo pedazo. Vamos a poner otra mejora. Producción mejorada, gasto de munición reducido, producción mejorada, voy a ponerle. Vale. Ya tenemos energía en todos lados y tenemos las torres estas de estación contra tormenta, las tenemos activadas. Ahora a esperar los 3 minutitos. Mientras vamos ahí a ver qué podemos hacer. Ah, el Luca ahí te tiene que haberlo puesto. Ah, sí, lo podemos poner. Centro Luca. Me viene de puta madre.
Comida, no tiene comida. Ah, no, comodidad. Comodidad. Están viviendo. Tengo dinero ahora mismo. Si viene más gente, me pongo de comer. Se va a alargar una hora el directo, pero yo no tenemos electricidad ahora. Mirar. Esta atracción está cerrada actualmente. Cerca rota. Recibida solicitud para una reparación. Informe de activo entrante. Impacto registrado. Objetivo completado. En camino para obtener el activo. Hostia, nos falta electricidad. Gracias a lo que has conseguido, podremos hacer avanzar nuestro trabajo en la división de ciencia. Yo me creo que iba a haber un apagón o cualquier historia. Transporte de activo en proceso. Uno, ¿no? Activo transportado. Hasta ahí. Qué susto, ¿eh? Vale, comida. Me está subiendo la comida. Bosque, necesito mucho bosque. Uf, la comida está muy mala. Vamos a ponerle. Uy, va. Mi consejo, acepta este contrato. Allá vamos, mejora la receta, añade más dientes. A la gente le encantan esas cosas. Vale. Bueno, vamos a ponerle más bosque a esto. Esto también lo vamos a poner aquí, lo que pido.
Más bosque. Madre mía, si ya van pena el rubio Bellu. Hala. Esto. Tostón de puta madre. Bueno, chicos, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y en el siguiente episodio a ver lo que podemos hacer. Vamos a hacer un dinosaurio de estos grandes. Tiro un Sarurax. No, ya veremos. Así que hasta luego. Adiós. Thank you.